tenemos una nueva entrevista para Toda Velocidad. Y en esta oportunidad estamos junto a Juan Giachiro para que nos muestre esta moto dentro del evento. La verdad es que, bueno, de todo saludarte. Muy buenos días. La verdad, bueno, muy bien vestido para un evento, muy bien vestidos también. La verdad es que, bueno, una moto que impresiona también por y llama mucho la atención por lo que es el color. Comentanos un poco qué es y también sus características técnicas. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Es una Harley Fat Boy 2009, pero con pocos kilómetros y, bueno, toda rehecha por mí. O sea, cambié color y está toda cambiada. Y, no, a tu gusto. Todo a mi gusto y nada, es un gusto que me veo ahora de grande. Sí. Y la verdad que nada, estoy muy contento con el evento, muchas motos, la primera vez que vengo y creo que va a estar muy bueno. Exactamente. También, bueno, como ex campeón también de la Fórmula 3 Sudamericana y ahora pasar a una moto, la verdad, una Harley muy linda. ¿Y cómo fuiste cada cosa, cada detalle, ya sea el color, ya sea, bueno, el motor, obviamente todo a tu gusto, pero por qué elegiste esas cosas y por ahí no otra moto? Harley, porque siempre Harley es como Ferrari en auto. Traer una Harley es, qué sé yo, llegar a lo máximo, aunque haya motos mejores, pero traer Harley es Harley. Sí. Y el color la quise hacer tipo antigua, años 50, 60, y claro, elegí un color verde, así verde agua, con muchos cromados, farol cambiado, escape, filtros, cromados, sí, manubrio, bueno, un montón de plata puesta encima y nada, un gusto que me estoy dando ahora de grande, como dije antes. ¿Hace cuánto que la tenés? Esta moto hace un año y medio, tengo Harley desde hace 5 años, sí, pero yo quería este tipo de este modelo de moto y la conseguí hace un año y medio con muy pocos kilómetros. Claro. Y bueno, seguía, la desarmé y la hicimos a mi gusto. ¿Con muy pocos kilómetros es el equivalente a una moto también en muy buen estado? Sí, la moto estaba en Punta del Este de un argentino que la usaba más que los veranos, sí, tenía 3.000 kilómetros con restos de la bruma, de la sal, pero bueno, contra la compré, desarmamos toda, pintamos, cromamos toda y quedó nueva como se ve. Claro, él usaba solamente para los veranos. ¿Vos qué uso le das? No, la uso los sábados, tengo un auto aparte y un scooter para moverme todo el día. Claro. Y es es mi vicio, mi hobby para los fines de semana y la uso bastante, sí. Exactamente, y en esta oportunidad usándolo en este evento, la verdad es que, bueno, un evento bastante particular, donde, bueno, hay que venir bien vestidos por una causa también, por el cáncer de próstata y también de colon. Pero bueno, comentarnos un poco también tu opinión de este evento, si es la primera vez que venís, si es la primera vez que participás y también una opinión también del mismo. Sí, la primera vez que vengo, por supuesto hice una donación como hay que hacer para poder estar, sí, y la verdad que muy contento y es una buena causa y muchísimas motos, me impresiona la cantidad de motos que hay, cada año hay más, así que espero que sea un buen evento. Si te digo que hay una aproximación de 1.200, 1.300 motos y que vamos a estar por toda la ciudad así, un poquito lindo, ¿no? Sí, pensé que eran 1.400, la verdad que es impresionante la cantidad, cada año más y en todo el mundo, es la fecha, así que es una buena causa. Exactamente, así que bueno, la verdad te queremos agradecer por esta nota, felicitarte por esta moto, la verdad un estado precioso y también, bueno, muy característica y también muy llamativa dentro del evento, así que bueno, felicitarte y esperemos que te siga dando muchas emociones a lo largo de los años. Bueno, gracias a ustedes y nos veremos el año que viene seguramente. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Seguramente, gracias. Acá una nueva entrevista para Toda Velocidad con esta moto Harley Davidson.